viajar ya tres veces en Okinawa, Japón, a Okinawa, Japón, en el año del 2008, 2009, 2010 y 2011. En ese proceso de estos cuatro años estuve desarrollando y aprendiendo lo que se llama el Ryukyuko Budo o Okinawa Budo, que consiste en el manejo de ocho armas: el bastón, los sables, los chacos, las estopas o PR-24, las camas, como lo sabes, el Sonchin, que es una cadena con una extensión de metal, el remo y el escudo con una lanza. Entonces, durante esos cuatro años de viaje y de aprendizaje en cuales los entrenamientos diarios constantes, pude obtener mi cinta negra de primer dan en una escuela y hasta cinta café primer kyo en otra, además de aprender karate tradicional de Okinawa llamado Goju-ryu, donde también obtuve cinta café primer kyo. Muy bien. ¿De dónde viene esta arte marcial? ¿Cuáles son sus orígenes? Bueno, tanto karate como kobudo vienen de una misma raíz llamada te. Sin embargo, se juntaban las artes marciales que tenían que ver con armas y sin armas. Sin embargo, a través de los años, pasó el tiempo, se dividió. Entonces, a todas las artes marciales nacidas en Okinawa que utilizan armas se les llama kobudo. A las que no utilizan armas se les llama karate. Con el paso del tiempo, el karate se fue desarrollando más en Japón y después se difundió en el resto del mundo. Así, en estos 40 años que se festejan el karate en Puebla y en México, solamente se desarrolló sobre todo karate. Sin embargo, el kobudo se dejó. Entonces, el maestro Koichi Tsuda, que es una leyenda y un ícono también para la universidad, aunque ya no está con nosotros laborando, tuvo la inquietud, la preocupación y la iniciativa de enviar a un servidor para poder rescatar y preservar estas artes marciales llamadas Ryukyu-kobudo, o las armas de Okinawa. Es un grupo infantil, juvenil y también universitarios, donde le damos cabida a todos, no hay distinción de ningún tipo. Y donde un día, por ejemplo, practicamos combate, practicamos kobudo y otro día practicamos karate. Entonces, estamos en esa dinámica de estar practicando karate y kobudo en diferentes días. Bueno, nuestra clase consiste básicamente de un buen calentamiento, después una sesión de básico, algo que se le llama kata, que es la esencia o la base de estas artes marciales, y después las aplicaciones. A veces hacemos combate libre o combate de acuerdo a... También hacemos un poco de condición física. Y como tenemos diferentes edades, entonces edades nos acomodamos conforme a los grados y a las edades que tenemos de los jóvenes. Por supuesto que también le damos mucha importancia a la cuestión competitiva, sobre todo en los universitarios, tanto de preparatoria como de nivel profesional. Entonces, acaba de terminar la semana pasada la universidad número 12, la universidad de karate, también la de kobudo. Entonces, algunos compañeros, algunos estudiantes estarán participando en el siguiente nivel de esta universidad. Muy bien. ¿Desde qué edad a qué edad ustedes reciben a los jóvenes y a los niños, me decía? Bueno, nosotros por lo regular aceptamos a niños a partir de los 5 años. 5 o 6 años donde ya puedan tener una coordinación motriz aceptable y también una madurez intelectual para poder hacer ciertos estudios. Más o menos, ¿cuántos alumnos tienen y cuántos profesores son los que imparten esta disciplina? Bueno, dentro de la universidad existen 6 instructores capacitados de karate, pero de kobudo es el único. Un servidor es el único que está impartiendo karate en la universidad. Y somos la única universidad del país que de manera formal estamos difundiendo esta actividad de kobudo. No es muy conocida. Viene este torneo nacional en noviembre. La próxima semana viene la visita de 4 maestros japoneses. Y también tendremos en Cholula el torneo nacional. Se podrá ver esta actividad de kobudo y también karate a nivel universitario competitivo para el Mundial de Tokio del próximo año. Y bueno, solamente un servidor es el que está difundiendo esto. Está la Universidad de Chihuahua, la gente de Chihuahua preocupada también. Y en Tabasco, la Universidad de Chontalpa, que se encuentra en Cárdenas, Tabasco, también está iniciando con esta difusión del kobudo. Es demasiado lento porque lamentablemente estamos nada más acá en Puebla. Algunos grupos también de Puebla que están externos a la universidad quieren aprender. Pero estamos en este proceso ya de 4 años por la difusión, la promoción y el desarrollo de estas actividades, sobre todo de kobudo, porque karate se conoce muy bien. Pero cuando mencionamos kobudo, de pronto surge la idea de qué es kobudo. Entonces, poco a poco nos dan una apertura, nos dan una oportunidad para poder mostrar qué es lo que hacemos nosotros en estas actividades de karate. Cerca de 150, 180 practicantes de kobudo y de karate. De karate son más, contando los otros grupos, pero si generalizamos ya en kobudo son 180 aproximadamente.
Bien. Ahora, ¿algo más que quisiera agregar? Bueno, sí, solamente a través del medio por el cual ustedes están difundiendo esta nota, y invitar a toda la gente que nos escucha para que vengan a la universidad, aquí al complejo deportivo universitario que se encuentra dentro de la ciudad universitaria, y se inscriban a este grupo de karate de Kobudo. Estamos los días lunes, miércoles y viernes, de 5 a 7 de la tarde.